Seguimos con más información. El MAGA iniciará procesos legales contra las empresas Disagro por desistir de un contrato suscrito con el Estado para la entrega de los mitad de los fertilizantes que requiere el gobierno. Ana Lucía Morales con más información. Adelante, Ana Lucía, escuchamos. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Y es que el ministro de Agricultura indicó de que en esta semana podría normalizarse la recontratación a una empresa más de fertilizantes. Esto debido a la renuncia de Disagro, quien debía entregar 800,000 sacos, y esto fue lo que nos contó. A finales de la semana entrante normalizamos toda la entrega. Sin embargo, con la mitad que vamos bien, estamos entregando el fertilizante adecuadamente. Ahorita llevamos 17 municipios y esperamos avanzar adecuadamente. Entonces nosotros sentimos que estamos bien. Nosotros queríamos adelantar toda la entrega. Desafortunadamente, con este tema de Disagro, pues ellos tendrán sus razones por qué ellos no entregaron. Hay un procedimiento legal que tenemos que seguir porque ellos habían aceptado el negocio y ellos finalmente a la hora dijeron que ya no. Se espera de que se pueda normalizar entre semanas este nuevo contrato y estaría siendo afectado los departamentos de Petén y Chiquimula. En otro tema, también el ministro de Gobernación nos indicó acerca del reemplazo en su totalidad de los uniformes de los policías, esto en torno al uniforme azul para todos y así quedar obsoletos ya los uniformes negros. Estoy a las puertas de ver el tema del equipamiento, ¿verdad? De que nos hagan la oferta por el equipamiento. Necesito cambiar todos los uniformes de la PNC para que quede proscrito el uniforme negro, que yo lo dije desde hace un año. Desafortunadamente, el año pasado, este proceso no se pudo continuar. Estamos para definir ya un nuevo plan de presencia, primero en términos preventivos. Y segundo, en la profundización en ampliar las capacidades del equipo de investigación. Hemos trabajado ahora fusionando la mesa de la fuerza de tarea contra el sicariato, la que tiene que ver con homicidios violentos, y la extorsión y la de extorsiones juntas. Yo no puedo salir con los policías corriendo donde ocurre algo. Lo que tenemos que hacer es nuestro análisis criminológico de qué es lo que ocurre en determinado lugar. Y hay mucho trabajo de seguimiento que se está haciendo en la investigación criminal que obviamente no puedo hacerlo público. El ministro de Gobernación también nos indicó acerca de las reuniones de trabajo que sostendrán con Telma Aldana, que ha sido nombrada ya fiscal general por el presidente Otto Pérez Molina. Esto para dar los seguimientos de los trabajos realizados ya con la fiscal general Claudia Paz y Paz. Y es que también en estos momentos se encuentran reunidos con el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, como también Telma Aldana, quien ha sido nombrada fiscal general. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Vaino Secaida. En otros temas, la zafra de este año podría sufrir retrasos debido a las inclemencias del tiempo, las cuales han afectado también en el año azucarero a nivel mundial. Tenemos un periodo irregular, si lo podríamos decir, de época lluviosa. En la costa sur pues nunca llegamos a tener una época seca establecida totalmente para iniciar la zafra, tuvimos periodos de lluvia intermitentes y pues el invierno pues entró rápidamente, entonces eso ha provocado que algunos ingenios pues alarguen un poco el periodo de zafra, ¿verdad? Pero ha sido por todos estos inconvenientes que surgen desde el ingreso del periodo seco. Y organizaciones miembro de la CENOC realizaron hoy hasta mediodía una manifestación pacífica que llegó a gobernaciones departamentales para demandar la reducción al precio de la energía eléctrica. La manifestación que se está haciendo más va por la energía eléctrica. Primero es que en las comunidades ha habido problemas, digamos, de corte de energía eléctrica y sigue el aumento, digamos, del precio de la energía y luego, digamos, las amenazas que se está haciendo en contra de los líderes, digamos, que luchan por esa energía eléctrica. Entonces, se vio la necesidad, digamos, de movilizar gente en los departamentos. Y unas 400 personas espera participen en la Hidroindustria Expo Conferencias 2014, que busca hacer conciencia a empresarios sobre el uso del agua. Mónica Obando nos tiene toda la información. Adelante, Mónica, escuchamos en esta tarde.
Como todos sabemos, el recurso hídrico en nuestro país cada vez se está volviendo más escaso. Sin embargo, el costo de este ahora hasta se puede triplicar para las industrias, según informaciones que han dado los empresarios, quienes han unido esfuerzos para realizar el evento Hidroindustrias Conferencia 2014, el cual busca dar una solución a las pequeñas empresas con ejemplos de otras empresas de cómo se puede hacer el manejo sustentable de este recurso. Realmente el principal contaminador del agua en el país somos todos nosotros, en el sentido de que todos sacamos agua de nuestras casas, ¿no? Aguas negras, aguas domiciliares, y esas pues tienen que ser tratadas. Y por eso es que el reglamento de aguas residuales del Ministerio de Ambiente exige que para el 31 de diciembre de este año todas las municipalidades de Guatemala deben tener funcionando sus sistemas de tratamiento de agua. Es un gran reto para el país tratar de balancear el crecimiento de la población con buenos servicios y el balance hídrico que existe en el país, que es una cifra que varía de acuerdo a la época del año. Lamentablemente en invierno tenemos grandes precipitaciones, lluvias fuertes, y en verano hace falta agua. Toda Azucarera ha invertido recursos importantes en el uso y buen manejo del agua, y esas también es el objetivo de Hidroindustria, ¿verdad? Generar todos estos casos de éxito en la nación. El evento se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Hotel Camino Real y se espera la participación de expertos de Holanda, quienes son líderes en el manejo de agua. Por Nueva Guatemala en Paz, Mónica Abanto y Juan Carlos Pérez. Y el Instituto Inca inicia la celebración de aniversario, donde esperan realizar diversas actividades. Esli Melgarejo se encuentra en el lugar y nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Esli. Efectivamente, las alumnas del Instituto Central para Señoritas Centroamérica celebran su 68 aniversario. La directora de este centro educativo asegura que después de la tormenta viene la calma y que espera que ahora en adelante todo transcurra con normalidad. Desde que regresamos empezamos a tomar ya todo con normalidad. Las alumnas poco a poco pues han vuelto a recobrar esa alegría que las ha caracterizado, y mucho más ahora que estamos en aniversario. Y ese es el sentir tanto de persona como el de todos los compañeros, el estar con la alegría y el entusiasmo que nos caracteriza atendiendo a nuestras alumnas. En el acto cívico de aniversario no faltó el homenaje para las hermanas Oscar Pérez. Vamos a rogar a todas y a todos hacer un minuto de silencio por Carla y por Nancy. Vamos a pedirle a la banda, por favor, que nos acompañe en este minuto de silencio para nuestras dos queridas alumnas y compañeras. La directora asegura que continuarán los talleres tanto psicológicos y en contra de la violencia, tanto para las alumnas como para los docentes. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Damos un giro ahora a la información, porque los empresarios farmacéuticos propusieron cambios a la propuesta de ley de medicamentos y cuestionaron la eficiencia de los métodos que proponen los legisladores. Benge Chin con la información. Adelante, Benge, y escuchamos. Buena tarde. Así es, la Comisión de Defensa del Consumidor recibió a los representantes de las empresas farmacéuticas para conocer y analizar el tema de los precios de los medicamentos. Los empresarios cuestionaron algunos artículos propuestos por los diputados. Necesitamos esta ley en Guatemala. ¿Verdaderamente es lo que nos va a conducir a donde queremos? ¿O se trata simplemente, por ejemplo, de decir, bueno, mediante una revisión de reglamento orgánico del Ministerio de Salud se puede convertir el Departamento de Registro y Control de Medicamentos en una dirección
se le da el rango de unidad ejecutora, puede autogestionar sus propios fondos y ahí se solucionó el problema. El mercado institucional, lo que llamaría mercado de salud pública, pues o mercado público, es el que involucra a los compradores, que son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eso es efectivamente tema de la ley de compras y contrataciones, de contrato abierto, de los concursos de precios, etcétera. Es un tema completamente separado de lo que sucede en el mercado privado. En el mercado privado, normalmente, un producto que viene del extranjero viene facturado a un cierto precio. El importador o distribuidor lo interna al país, paga los gastos de internación, paga el IVA, paga los aranceles, determina su costo en bodega, lo vende a la farmacia y la farmacia lo vende al público. Esa es básicamente la cadena de comercialización que existe en el país. Y es muy diferente a la del sector público, donde usualmente lo que se hace es participar en un concurso, se le vende directamente a la institución. Puede haber un intermediario que básicamente desalmacene y entregue el producto, porque como ustedes saben, en Guatemala hay que entregar a una serie de instituciones. La calidad garantiza eficacia. La calidad garantiza la eficacia. Y el precio es un resultado de una línea de fino corte que en ningún país del mundo se ha podido definir, que es que el medicamento es un bien social, pero también es un bien industrial. Se dijo también, hablando de los precios, que acá hay productos que tienen el precio por arriba del salario mínimo o algo así, creo que dijo el doctor. Este es un problema del salario, no de los precios de los medicamentos. Este es un problema de qué puedo comprar con el salario que recibo. No, esto no lo soluciona la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, a partir de competir, tiene que estar librado a la eficacia. Los empresarios aseguran que para obtener mejores precios se necesita renegociar temas como el contrato abierto, además de crear la Procuraduría del Consumidor para que verifique los precios. Por una Guatemala en paz, Ben Keinchin y Noé Medina. Y a su vez, Fundabien, encargado de la organización de Teletón, llegó al Congreso de la República para solicitar más recursos para la organización de beneficencia. El Parlamento firmó un convenio desde el 2009 en el que se le trasladan 10 millones de quetzales por año a Fundabien. Los organizadores no formalizaron la petición de incremento y afirmaron que en el corto plazo enviarán dicha solicitud. En la calle llegamos un servicio, vamos. Los 40.000 servicios de transporte y de rehabilitación robótica que tenemos. Llegó el momento de hacer una pausa, pero cuando volvamos, ¿qué nos tiene preparado el mundo a nivel internacional, Alejandra? Gracias, Emilio. Buenas tardes. Al regresar, dos regiones ucranianas declaran su independencia y piden su anexión con Rusia. Más de lo que sucederá al regresar.